Muy buenas noches, juego amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay en directo. Ahora en Twitch y en Facebook nada más. Porque bueno, pues ya saben, tenemos ahí un problema con YouTube. No muy grave, pero pues sí nos regañaron y pues ahí está. Ahorita nada más estamos en estas dos plataformas, al menos con gameplay en directo. Los demás en vivo seguirán transmitiéndose por Facebook, Instagram y también por Twitch. Por nuestros dos Facebook, que es Juegos, Juegos y Coleccionables, así como JJC. Al menos en vivo. Ustedes ahorita a lo mejor en YouTube están viendo esto, pero ya está grabado. Espero que la grabación funcione bien, así que pues ya esperaremos que todo corra suavecito. Les doy la bienvenida a Juego Amigos, espero que estén contentos, que les haya gustado el E3, que hayan participado ahora en... Bueno, que hayan visto algo que les gustara dentro de la conferencia de Nintendo Switch. A mí, pues obviamente yo estoy encantadísimo, encantado con los anuncios de fechas para The Legend of Zelda Link's Awakening. Obviamente también de la secuela de Breath of the Wild. Yo no soy fan de Animal Crossing, pero veo que mucha gente se emocionó por Animal Crossing. Creo que Trials of Mana se ve muy bonito. La verdad, tampoco soy tan fan de los juegos de todos los que es de Mana. Las series de todo lo que tiene que ver con Mana. O sea, son tres series. Son tres episodios de Mana. No había llegado el tercero ya va a llegar. Tanto el clásico como el remake. El clásico ya llegó, está disponible ahorita en Nintendo Switch. Y el remake saldrá en el 2020. Y el 2000, ese se me gustó mucho cómo se ve el remake. Mucho. Ah, ¿qué otra cosa? Contra, el nuevo Contra. Ese tengo ganas de jugarlo, pero me duele el codo. Pero aún así seguramente lo haré. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Cristian Mendoza, ¿cómo están? ¿Cómo están, juego amigos? Sean bienvenidos una vez más a Gameplay en Directo. Bueno, pues no va a durar mucho este directo. Para empezar, porque pues lo tenemos que subir. Segundo, porque pues la verdad ando medio enfermo. Así que tendré que retirar un poco antes. Opecon, dice Cristian. Opecon, sí, muy bien. Es Pokémon, Espada y Escudo fue lo mejor para mí. Yo ya venía emocionado desde el direct pasado, así que... ya... lo poco que mostraron no me convence de nada. Ya es compra segura el... 5... ¿qué es? ¿5 de noviembre? No, 15 de noviembre. 15 de noviembre sale junto con Doom Eternal. Va a estar bien cañón, ¿no? Pasarte de Pokémon Espada a Pokémon Shield y luego de ahí a Doom Eternal. Va a estar bien cañón. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Bueno, vamos a jugar Brawlhalla, como lo habíamos prometido en algunos en vivos pasados de E3, que quedaron en el olvido. Vamos a jugar un poquito de Brawlhalla, aprovechando el evento de Hora de Aventura, que la verdad yo no había jugado Brawlhalla, me llamaba la atención, pero pues como que no me convencía mucho hasta que vi a Finn y a Jake en acción. Obviamente también en Princess Bubblegum y Arcoiris. Online, nada más que... no tengo idea, ¿no? Ah, ya vi, es que... entonces, ¿dónde está el evento? A ver, vamos a ver. Porque no tengo nada abierto, porque obviamente lo acabo de descargar. A ver, vamos a leer qué dice. Dice, ¿qué hora es? Hora de aventura. Presentando a Finn y a Jake, la princesa... Bubblegum... ay, se me fue el nombre. La dulce princesa y a... como un nuevo épico crossover. Un nuevo juego de modo buddy game. Escoge a dos contra... un equipo de 2 contra 2. Y una partida de 2 contra 2 en equipo. Y juega como ambas leyendas al mismo tiempo en este modo matemático. Más ítems de horas de aventura. Nuevo FFA map. Threefort, la casa de Finn y de Jake, ha sido añadido al evento, así como un efecto de knockout
con Raincorn Rumble, bueno, con esta, con la esposa de Jake. Nuevo modo rankeado de temporada número 13, Weekly Dev Streams, o sea que va a haber transmisiones semanales de los desarrolladores. Muchas gracias, estimado Brawlhalla, pero yo lo que quiero es jugar con Jake, y creo que no se va a poder jugar con Jake hasta quién sabe dónde o cómo, o cuándo o por qué. Porque miren, Free For All nada más tiene las leyendas base, que bueno, eso lo entiendo, ¿no? Online. O sea, ¿no se supone que por eso deben de estar como gratis? ¿No? El evento va a durar hasta el 5 de junio, creo. No, el 5 de junio. Hasta el 25 de junio, perdón. 5 de junio, ¿no? Pues sí. Y después van a empezar a costar 300... Bueno, ya cuestan eso. Ay, pues no entiendo. Bueno. Entonces, pues a lo mejor vamos a jugar, creo que la manera más sencilla que encontré ahorita de jugar es en el modo offline. En Coach Party tampoco están. Pero pues vamos a jugar entrenamiento, donde sí están, de hecho están todos para que los pruebes. Está, los de Shovel Knight. Están los de Rayman. Está Rayman. Y aquí está el otro cuate de Rayman. Están todos los caballeros de Shovel Knight. Shovel Knight, Black Knight, King Knight, Spectre Knight, Plague Knight, Enchantress, esa no sé dónde sea, Globox, Bárbara, que son también de Rayman. Están los de Hellboy. Está Nimue y está Hellboy. Está Daimo, no sé quién sea, tampoco sé quién sea Guragrach, pero pues los que nos importaban eran Dulce Princesa y también su y Jake y también este señor, ¿cómo se llama? Phil. Vamos a entrenar un poquito porque son, creo que es la única, el único modo donde vamos a poder usarlo. Dice, con cosas quedamos que esta noche veremos el directo en Twitch. Pues qué bueno, porque sí, todavía sigue el problema. ¿Qué me parecieron los nuevos personajes de Smash? ¿Qué opinas que pongan a Earthworm Jim para el Smash? No, ojalá que no. No se me hace bueno para Smash, Earthworm Jim. Pero pues con eso de que están de Crowd Pleasers y la gente pidió mucho a Earthworm Jim. Yo sí oí que pedían mucho a la gente de Dragon Quest y obviamente a Banjo. Pero a Edward Jim sí lo he escuchado también un poquito. Pero pues también he escuchado a Goku y pues no creo que Goku, ¿verdad? Esto es como una especie como de Smash. Nada más que como de más brincolín. Digo, es que, pues sí entiendo la mecánica y el demo ya lo jugué. Yo lo que quería venir a jugar era con los de Hora de Aventura, pero pues, claro, no te dicen que, bueno, lo que pasa es que tienes que comprarlos primero, jejeje. Bueno, si no, todos menos vamos a jugar un poquito de Brawlhalla normal, digo, no es que no vayamos a jugar. Nada más porque no están los de Hora de Aventura, aunque va a ser algo decepcionante, y tendré que cambiarle de título al en vivo, ¿verdad? Además de eso. A ver. Pero entonces no hay manera, ¿verdad? Maldita sea. Maldita sea mi suerte. Sí, eso ya lo entendí. No.
Sí, salte, salte, salte. A ver, vamos a ver. Inventario, avatar. Qué triste es esto. Qué triste es la verdad. Qué triste es darnos cuenta que somos piobres. ¿Cuánto cuestan las monedas? A ver. ¡Ay, hijos del mal! O sea, técnicamente. Son 340. Son 229. ¡Ay, hijos del mal! No, pues con razón. Por eso están todos invitados. Mira, ahí salió, ¿no? Ya se habíamos visto. A ver, pues Brawl of the Week. No, y ni así tampoco. Ah, qué chafa. Digo, porque todavía está Hellboy. Se supone que ya también debió haber acabado su evento. Yo vi que estaban gratis para probarlos y ya después te cobraban. O sea, y eso pues, está chido. Pero no, pues hay que comprarlo. Obviamente rankeada, pues no, menos van a estar. Bueno, entonces. Pues vamos a jugar a Valhalla. A ver, vamos a jugar con el dragoncito. A ver, ¿qué tal nos va? Okay. Encontró rápidamente partida. Y supuestamente tenemos buena conexión. A ver si es cierto. Bueno, al menos tiré a uno.
Okay. Está bueno. Bueno, al menos tengo cero. Quedé en segundo lugar. ¡Yay! Gaby Fuerte, hola, ¿cómo estás? Juego en PC o en Play. Ahorita estoy jugando en un Nintendo Switch. Dice, ¿fue por la transmisión de Ubisoft que no pueden transmitir en tubo? Algo así. No, realmente no. Son cosas, son regaños. Pero digamos que no ayudaron las transmisiones que hicimos. Ya no lo vamos a volver a hacer. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron? Ah, ya le pregunté, ya le dije a Luis Ángel que sí me gustaron y que espero que Edward Jim no salga para Smash. No me gusta para Smash. Sí me gustó mucho ver a The Hero de Dragon Quest. Y también me late la idea de tener a este Banjo Kazooie. También está chido. Pero no, Edward Jim, nada. No. Que en serio la gente pide Edward Jim, pensé que yo era el único. ¿Por qué no quieres a Edward Jim? No me gusta el personaje. Se me hace como muy... significativo. Al grado de ponerlo como a un representante de persona. A Banjo-Kazooie. O incluso... digamos que está abajo de Banjo-Kazooie. Para mí. En mi ranking. Ya si lo ponen, pues ya qué. Ya compré yo el pass. Y, a ciegas. Ni pex. Ahí para la otra, ¿no? Ya uno sabrá. Pero, pues no, yo no. No, yo no lo quiero. No, no me agrada Edward Jim. No soy fan ni me gusta y preferiría que le dieran espacio a otro, digo, en serio. O sea, piden muchos a Goku. Porque era Goku. Obviamente está más cañón por cuestiones de licencia. Muy cañón. Pero, pues, ¿por qué no Goku? También, por ejemplo, piden mucho a Waluigi. Y pues no creo que tampoco lo pongan, así que... pues no sé. Dice Octavio Calistis, ¿cómo estás? ¿Cuánto es eso? ¿$10? Son... sí, casi $10, efectivamente, Fer. Son $11. $12 más o menos. Dice, lo mejor el nuevo Contra con el intro de la rola de Twisted Sister, dice Francisco Ángeles. Sí, está muy padre el nuevo Contra. Me gusta mucho. Me llamó mucho la atención. Y yo creo que si mis cuates lo compran, lo compro también. Se ve bueno. Cristian Mendoza, ¿le puedes mandar un saludo a mi mamá Chayo? ¡Un saludo a la mamá de Cristian! A la señora Chayo, un saludo y un abrazo por parte de tus amigos, sus amigos de Juegos, Juegos y Coleccionables, y también por parte mía, Eduardo Ramírez, les mando un saludo y un abrazo, señora, y también a Cristian, que está ahí viéndonos, muchas gracias. Pero lo que está diciendo es que siente que Jim no es tan icónico o algo así. En mi opinión, no. O sea, no es que me caiga, no es que así de ¡ah, guácala, Jim, ya! ¿No? ¡Aplástenla a la lombriz! No, o sea, pues lo pueden meter, no hay bronca, pues ya qué. Pero si a mí me preguntan, no se me hace tan importante. Para mí. Yo opino que dejen de poner personajes de Mario en Smash y no poner el mismo personaje como Pit Oscuro, que hace lo mismo que el Pit normal. Eso es buena idea. O a Goku, ¿no? O a Goku en Fighters, ¿no? Que ya llevamos 5 Gokus, ¿no? ¿Quién será bueno? ¿A Buu? ¿Por qué no a un Buu de Mario?
Ándale, por andar de chistoso ya casi me vuelo yo mismo. Por lo que veo... No alcanza a saltar. Lo que sí noto es que, hablando de personajes repetidos, como que varios tienen aquí su mismo movimiento, ¿no? Es el otro botón. Ah, sí. Según esto tengo buena conexión, no sé. Porque ahorita como que noté que el amigo que estaba conmigo arriba como que se me saltó o algo. Creo que lo único que le falta a este juego aparte es como soundtrack más chido, ¿no? Está muy tranquilo. Lo que sí es que, pues como pueden ver, tiene buen... tiré a uno. ¿Cómo es eso posible que con un disparo te mate? Empaté. Empaté en segundo lugar. Voy bien, ¿eh? Para no haber jugado nunca a Brawlhalla. Bueno, salvo el demo una vez, una guía. Y ya, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. A ver. Don Cañón. Don Arco. Doña Arco. Marciano. Vamos a jugar con Marciano. Con Lord Brax. Dice Fer. Yo igual me compré el pase, algo en mi cabeza dijo, no importa lo que haya, lo quiero. Somos dos. Constance, por su parte, me dijo que agradece no haberlo comprado. De momento, solo le interesa Banjo-Kazooie. Está mal Constance de su cabeza. Nah, están bien todos. Miren, ya los que sean están bien. Generalmente la gente de ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Sora Project. Hacen bien sus cosas. Entonces, incluso si está este Edward Jim, no me va a molestar tanto. Manowar para personaje de Smash. Pues, ¿por qué no? No, yo mejor el protagonista real del E3 2019. A Don Keanu Reeves. Órale, Don Lanzas. Thank you.
que notas es que aquí... Tienes que... primero... marcar la dirección y luego el golpe. Güero feo. Déjame ir por un arma. Ahí está. Solito me volé, ¿verdad? Sí. Chao. ¡No! ¡No! ¡Güero, no! ¡Ah! ¡Segundo lugar otra vez! Dice Fer, es incómodo momento en el que el pleno streaming sale mi nombre. Sí, así es. Conker para personaje de Smash. Ándale, Conker está chido. ¡Ah! No, fíjate que Conker tampoco, porque Conker es todavía más desconocido. Que pongan a quien quiera. Ya la neta me cansé. Ya me cansé. Ya, que pongan a quien quiera. Que pongan a quien quiera. La neta no se me hace tan mala la idea. Nada, en ningún personaje. Me gustaría tal vez un personaje más de Animal Crossing, podría ser. ¿Por qué no al Dr. Egot de Luigi's Mansion y de Mario más Luigi? Y así, o sea, hay muchos. Vamos a jugar con Jake en el training porque es en el único lugar que tenemos para jugar con training. Oh, puede ser azulito o verde. Lo que me encantó es que en el trailer canta la canción de los panqueques. No, sí, Luis, porque son de Nintendo. La neta, yo sí quiero más personajes de Nintendo, no tanto de invitados. Pero insisto, pues soy yo. Cada quien tiene su gusto. Es más,
Yo siempre voy a opinar que los de ARMS debieron haber estado incluidos ahí. Puedes pegar. Pues ya vieron, los personajes de hora de aventura están detrás de, bueno, valen 300 armas vikingas, 300 armas, 300 monedas vikingas, que bueno, no sé si se puedan ganar a través de eventos, porque es muy probable que sí. Y si no, pues pueden gastar 300, 229 pesos por cada personaje. Y les van a sobrar 40 para que compren skins y armas de otros personajes. Digo, porque con 3 que son, si compran, nada más van a tener 120 extra. Que creo que no alcanzan para comprar a Hellboy, así que... Bueno, obviamente, les digo que lo que tiene Brawlhalla y está padre, pero pues es... Ahora sí que puede ser un algo que puede molestar a muchos, es que los peleadores se repiten. Como pueden ver, Jake es el tipo de agarre, como el que agarré yo de... como el que agarré de agarre, no. Como la cosa esa totem que agarré, estuvo muy chido. Jake es así. Finn, que lo jugué un poquito en training, antes de empezar el en vivo, es este tipo espada. Vamos a agarrar a Jay también para probarlo. Lo chido es que obviamente pues traen todas las espadas que ha usado Jay. Bueno, creo que no. Creo que no sé por qué, pero me alcancé a ver la de pasto, pero no está la de pasto. Dije, trae todas y pues cuál. Ya no encuentro la... Ahí está. Bueno, que tiene sentido que no esté la espada de pasto porque ya trae su bracito mecánico y toda la onda, ¿no? Estoy echando cuentas en mi cabeza y hablamos de que trae dólares los tres personajes, mejor me compro el Mario plus Rabbids, dice. Pues es que depende, porque digo que no sé si haya manera de sacarlas fuera de aquí. O sea que... fuera con dinero real, y yo creo que sí, porque yo no he escuchado ninguna queja de que la gente diga, ah, sí, maldito Brawlhalla, me timó, ¿no? Okay. Está muy chido cuando usa a Jake de traje.
pero vamos a escuchar, vamos a escoger entonces ya también a Don Hellboy. Espero yo ya forma de ganarla sin game, dice Fernando. Ahorita lo vamos a ver. Dixie Kong para personaje y tal vez un Cruncha. ¿Cuál Cruncha? ¡Pero Dixie Kong! ¡Ándale! O sea, sí, a eso me refiero. Personajes de Nintendo. Está chido. Está bonito. A ver, ¿quién más? A ver el Plague Knight, a ver qué tal está. Plague Knight. Ya ahorita vamos a buscar otros modos a ver si podemos ganar monedas. ¿Quién sabe, eh? Digo, obviamente es como todo una según. Este se va a traer una hoz, ¿no? Ay, sus cuchillitos. Puños también. Ay, qué aburrido. Vamos a ver otro modo de juego. Brawl of the Week. Ahora vamos a ver. A ver si aquí se puede ganar. Digo, obviamente son eventos semanales. A ver si es ahí donde se puede hacer. Obviamente. Ragnir contra Orión. Vaya que es complicado. Sí.
No, pues no. Si es, se ganan ganando, ya vale. A ver, si al menos me pasa la... Dice... A ver... ¿Qué? No, ahorita no nos dan monedas, pero pues como no supe que dan, nada más dan monedas normales. No. A ver, vamos a ver. Todas las misiones completadas, regresa mañana para nuevas misiones. Y nada más te dan monedas. Y obviamente yo creo que no puedes comprarlas con monedas. ¿No? Pero lo que puedes hacer es comprar todo el paquete de leyenda que vale. De hecho, la dicha canción la puse, dice... Ah, es incómodo momento en el que empleo... Ah, dice, ¿aceptaría que pongan a Crash Bandicoot? Sí, porque me cae bien. Pero no porque crea que realmente sea necesario ahí. Pero sí, me cae bien. Dice, personajes de Nintendo, pero que no sean de Mario. Espero y haya forma de ganarlas. No sé usted, pero yo no he podido parar de repetir el video anuncio de Banjo y Kazooie. Estoy entre eso y la canción de High Hopes. De Panic at the Disco, la de cuál, la canción de Banjo Kazooie. Mucha gente le encanta la canción de Banjo Kazooie. A mí no. Lo siento, no soy fan tampoco de Banjo Kazooie. Pero estuvo bien. O sea, de todos los que está la gente coacheando, se me hace el de los menos peor. Yo sí quería el de Dragon Quest. Sí quería el de Dragon Quest. No porque sea tan fan de Dragon Quest, aunque soy fan de Akira Toriyama. Pero se me hacía como una persona que faltaba. Un personaje vital que representa los videojuegos que faltaban. Bueno, Brojala del Pack, al Legends Pack, cuesta 400 pesitos. Ahí si lo quieren comprar. Y si no, pues ahí están los demás. Se puede comprar las monedas, que es lo importante. No, mire. Ah, miren, las leyendas sí se pueden comprar con lana. Pero nada más las del juego. Las de evento se tienen que comprar. Crossovers. Ah, no manchen. Neto. No, pues sí están caros, ¿eh? Perdón que se los diga, perdón que se los mencione, gente de Brawlhalla, pero sí están caros. Y yo sé que van a decir, bueno, es que no son necesarios, porque las leyendas que están son... Bueno, a mí me atrajeron con el tráiler de Finn y de Jake. Sinceramente, yo no tenía ningún interés en jugar a Brawlhalla. No porque sea malo ni por nada, simplemente no me llama la atención. O sea, creo que es un buen juego, ahorita lo estoy jugando y digo, ah, es un juego. Pero así como que diga, ay, que voy a jugarlo siempre, pues no, a veces es por los personajes. Y sin duda alguna... Tanto el señor Hellboy como el señor, como estos tres señores que están aquí, me llamaban mucho la atención. Vamos a buscar un poquito a ver lo de Brawlhalla y de Finn cómo está. Para ver si a lo mejor el que la está cajeteando soy yo, ¿verdad? Y a lo mejor así está. Si está en algún modo de juego. Dice Finn y Jake y la princesa de Dulce Princesa existen en Brawlhalla como alternativos a las leyendas existentes.
pero son más que versiones rehusadas de personajes. Son épicos crossovers y tienen sus propias apariencias, sus propios poderes, animaciones y efectos de sonido. Los poderes de Finn y habilidades se parecen a los de Yala. Jake es igual a Kor y Princesa es su princesa a Lord Brax. Cada uno de los personajes viene con 6 ataques únicos y 2 armas de Hora de Aventura. Después de que el evento especial termine el 25 de junio, todos los All Adventure Time Epic Crossovers, o sea, todos los personajes, pueden ser comprados desde la tienda in-game por 300 monedas mamut. Que pues yo creo que son estas, ¿no? O no sé cuál sea. Sí, son estas, el de mamut. Dice, sí, nuestros héroes nos han enseñado algo, es que son fuertes juntos, por eso está el body mode. The bridge, the gameplay, the characters. Pues quién sabe. Pues no, se supone que yo lo que entendí es de que neta, estaban gratis. Que eran gratis, pues. O sea que no que te los iban a regalar, sino que por el momento, en este instante, estaban gratis. Y que ya el 25 de junio, pues ya. No sé exactamente qué del Elemental Chest. Ah, mira, dicen, abre este baúl y obtén una skin aleatoria de una leyenda de esta lista. Ítems exclusivos no están en la tienda. Hay una oportunidad para cualquier ítem y no hay recompensas duplicadas. Bueno, pues, muchas gracias, Brawlhalla, la neta, sí está chido tu juego. Pues están bien caros tus personajes, están caritos, Digo, yo sé que eres un juego gratis y que por lo tanto, pues, ¿cómo te explico, verdad? Yo entiendo, pero, pues, no te pases de lanza, hijo. No, la neta sí se me hace muy caro, Sí se me hace muy caro porque son, insisto, no estoy mintiendo yo, no estoy exagerando. Son casi 200 pesos por personaje, que son pues exactamente como casi $10 por personaje. Ni siquiera $5 lo que vale un personaje en Street Fighter, ¿no? Que está, pues, se supone que no es copia de otro. Ups. No. Sorry, not sorry. Pero están padres, está padre el juego. Jueguen con las leyendas que están. De esas sí sirven, esas están padres. Ya los personajes, otros están cariñositos. Pues muchas gracias, Brawlhalla. Yo quería seguirte jugando, pero pasaremos a liberar espacio del disco duro. El Switch. Muy caro. Yo entiendo que deben de vivir de microtransacciones porque el juego es gratis. Pero pues la idea también es que, No sé. O la licencia debe haber costado mucho, o no sé. Bueno, lo prometido es deuda. Y lo prometido es ya hace muchos en vivo. Aquí está Resident Evil 4. Ya la avancé. Digo, pues como ya todo el mundo jugó Resident Evil 4, pues no va a haber como tanto spoiler ni problemas. Pero pues ahí les da. Jesús para personaje de Smash. Chuchín. No, quién sabe. César Iván, me pasó lo mismo. Sí, ¿verdad? Es que uno viene con la finta de que como es evento especial, o sea, es más, si me hubieran dejado jugar con ellos gratis, pues chance a lo mejor compraba a Jake o a Finn. Pero pues no, o sea, no puedo jugar con él en el juego normal. ¡Hola, Constance! ¿Cómo estás? Dice, Francisco Ángeles, ese es el negocio, business featuring characters. Pues sí, pero dice César Iván que mejor sigue jugando Smash. Pues por eso digo, o sea, Smash por ejemplo, pues.
Smash, por ejemplo, no tiene esa bronca. Ya llegamos al castillo con Salazar. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've tagged the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. ¿Sabes qué pasa, César? Que el soundtrack no les ayuda mucho. El soundtrack es como demasiado tranquilo. Cuando ya ves que Smash pues tiene ahí un montón de temas. Y no precisamente tienen que ser los temas de los videojuegos. O sea, no son que es tema de Castlevania o el tema de Final Fantasy, ¿no? Tiene que ver con que en sí la... ¿Cómo se llama? El ritmo, la cadencia de cada una de las canciones es muy lenta, muy tranquila. No está mal para un stage o cuando tú escoges la canción, pero ya para el modo en línea y para todos los lados, pues no. Estoy revisando que no me haya faltado ningún ítem o joyita atrapada en el camino. Vamos, pues. Ah, aquí es ya donde sale. Ah, bueno. Lo que sí es que no pasé acá. Que es el minijuego de Resident Evil 4. Target Practice. Los premios te los dan arriba de 3000 puntos. Los puntos bonus serán te los dan por hacer headshots. Darle a Salazar, que aparece en varios kits, te da puntos. Y dispararle a Ashley, te va a quitar puntos. Una tapa de botellas será, te la van a dar cada 3000 puntos. Y las tapas de botellas especiales te las darán disparando a todos los targets de madera, excepto a Ashley, o haciendo más de 4000 puntos. Hay 24 botellas, tapas de botella en total. Cada una de ellas, cada vez que entres a un rango de tiro, 6 nuevas tapas de botella estarán disponibles. Cada vez que completes una línea de tu colección, vas a tener puntos bonus. Y hay 4 líneas. Y la neta, no vale mucho la pena, salvo que seas muy coleccionista de lo que venda, lo que ponen aquí. Te dan, creo que... Te dan, creo que... los trajes. Nada más. Ah, no te vayas. Ya, eso es lo único que quería hacer para mostrarles el minijuego de Resident Evil 4. Muy divertido. Pero, pues no sirve de mucho. No sirve de mucho, la neta. O sea, es nada más como para coleccionar. Te dan trajes, creo. Y aquí están. Y son todos los personajes de Resident Evil 4. Está ahorita, por ejemplo, Ada. Leon, now!
Yo no sé quién pone una tapa que haga sonido, ¿verdad? En una botella de refresco, pero bueno. Ideas locas de Shinji Mikami. Que por cierto, ¿vieron su nuevo juego? Ghost Warrior. No, Ghost, ¡se me fue el nombre! El de la japonesita contenta. Que ella es diseñadora de Okami. Hizo diseños para Okami y ha estado trabajando con Shinji Mikami desde hace mucho tiempo. Trabajó mucho también de cerca en Evil Within. Así que créanme que no es una novata. Aquí hay una nueva clase de monstruo, pero no me acuerdo cuál es. Ah, los moscos, ya me acordé. Cuando yo le digo los moscos, aunque no tiene nada de mosco. Ah, esos también se les mata con las granadas de... con las granadas de limosas. La bronca con estos monstruos, bueno, obviamente sí te pegan un montón, como pudieron ver, pero la verdad, el verdadero problema con estos monos es que te den ven las joyitas que me acaban de dar, los cristalitos verdes que me acaban de dar. Bueno, pues no son los únicos, también hay de color azul y rojo. Y a veces no te dan de los tres colores. Si no te dan de los tres colores, pues Spellation. Y es mejor que te la den luego, porque así puedes terminar con un... Herboren, ¿cómo estás? Habrá que probar el multiplayer local. Lo sentí un poco lento, dice César Iván. Ah, ya sé por qué está el eco, ya lo quité. Ya quité el eco. Bueno, ya debería estar el eco. Fuera, eco. Y el retraso, sí, debe haber un pequeño retraso, porque como estoy grabando el en vivo,
Debe haber una pequeña retraso. Sí, regresé. Como pueden ver, me regresaron desde el principio, no hay problema. Está bien. Porque no tengo ningún interés en desperdiciar mis recuperaciones por errores minuciosos. Ya tenemos uno de los más difíciles. Así que ahora, aunque... No, bueno, ahorita falta el rojo. Pero ya al menos nos dieron de otra clase de cristalito. Está bien. Rojo, 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 rojo. Me lleva mi roja herencia. Ahí explican lo de las plagas, que son parásitos. Según yo, es muy difícil. Fuera de aquí, que estos monstruos, porque vuelven a aparecer, obviamente,
te den los cristalitos. Eso se debe a que aquí aparece un trofeo. Un trofeo, pero es un tesoro que usa esos cristales. Ahorita vamos a ir por él. Lo combinas con este y lo combinas con este y ya, me falta uno, me falta el rojo, que esperemos que ahorita los otros dos que salen aquí, dos, tres que salen aquí, me los den para tener el tesoro completo. Ahorita que ya le bajamos el agua a esto, van a empezar a salir otros dos, si no mal recuerdo. Ahorita uno en el pasillo y uno abajo, en la parte donde está el agua. Donde estaba el agua, mejor dicho. Vamos, mono. Rojo, rojo, rojo. Ah, pues. ¡Ah! Dan verdes, siempre yo tengo la mala suerte de que me dan verdes, o mucha gente nada más les dan rojos. Y listo, ya tenemos la lámpara aquí. Muy bien, ya podemos irnos de aquí sin problemas, nada más con cuidado. Salía atrás, ¿verdad? Nah, pues. Sí, salía de ahí del hoyo, me lleva. No me acordaba.
¿Qué dificultad lo estás haciendo? Kevin Martínez dice, hola. Creo que normal. Ya hablaron del E3 de Nintendo, dice Iván Herborén. No, pero ¿de qué quieres hablar? Iván dice que nos estaba esperando en YouTube. No, ahorita en YouTube no estamos disponibles por el momento. Ya les explicamos que es porque estamos castigados en YouTube. Pero pronto regresaremos, como el ave fénix. Soy el Profe Gamer. Ah, hola Iva, hola Profe Gamer, ¿cómo estás? No, ahorita no hemos hablado del E3, pero ¿de qué quieres que hablemos? Ah, ya me acordé que hacía aquí. Pues ya no lo hice. Ojo, ojo. Lo que hay que hacer era aventar una granada. Bueno, pues para buena hora me acuerdo, ¿verdad? Sí, el chiste era hacer esto, mira. El chiste era... aventar una granada desde acá. Luego había que venir aquí por el tesoro y por unos ítems. Si hago respawn, ¿hasta dónde me van a enviar? Para aventar la granada. Aunque creo que no cuenta. No me acuerdo la otra vez. Creo que como no se traba, pero el juego te regresa. O sea, no te cuenta. Welcome. Got some rare things. What are you selling? Thank you. Ah, no, porque necesitamos otra. Is that all, stranger? Is that all? Thank you. What are you buying? No, es que no quiero actualizarla tanto. Is that all, stranger? No voy a aguantar. A ver si no me arrepiento. Úrsula, ¿cómo estás? Un saludo. Perdona por no haber visto antes tu mensaje.
lo hay que regresar porque hay un par de ítems que nos soltamos, obviamente. Allí están. Ah, no le pude aplicar el super suplex. ¡Eh! ¡Suplex! De hecho, el chiste de la granada o de matarlo ahorita es evitar que... Se active un evento ahorita con este cuate. Pero bueno, sirve que lo ven. Tío, por si ya no se acuerdan, porque yo creo que ya todo el mundo sabe qué pasa ahorita a continuación. Porque el chiste es estarlo persiguiendo a este descabezado. Luego, como siempre. Sí, eso pasa, pero obviamente no había que ser balanceado, ¿verdad? Porque si no te mueres. Dice... Un día sin YouTube y todo el mundo termina desperdigado aquí y allá, dice Amanda. Pues sí, Kevin Martínez siempre procura guardar tesoros y ver si combinan unos con otros. Eso sí, ya lo sé. Dude, no, ese, aquí de este juego sí, no. No me pueden decir nada, de este yo me lo sé todo, de pe a pa. Por eso les decía, necesito tres y eso. Siempre, o sea, yo sé cuál vender y cuál no. Todavía me acuerdo. De lo que casi ya no me acuerdo es dónde están todos, eso sí. Amanda dice, todo el mundo los pocos que pueden ver un directo en otras plataformas, que serían Constant, Fernando, Úrsula, Susi, Tavo y yo. Ahí está. Ah, caray. Ah, me dejaron hasta acá. Ah, ok, perfecto. Ahí está. Oh,
Se supone que si alcanzo a matar a este cuate aquí, que no se puede, creo. Donde se podía matar era donde está la granada. No, este cuate huye automáticamente. Bueno, era obvio. me la jugué mucho. Es que ese maldito estúpido de el insecto que salió de la compuerta me dio en la torre todo. Una hierba para que no esté de, para que no le esté cajeteando. Está bien, ya la cajeteé, ya. Ya, nada más por andar de jugando al vivo. Ay, ya entendí. No tienes que castigarme tanto. Sí, ya van saliendo. Ándale.
tanto para eso. Pero también les digo que el juego ya dijo, bueno, ya. ¿Qué juego? También, sí, la estoy cajeteando, pero no. No tanto. Además, ¿qué tal si solamente quiero jugar así? A lo menso. ¡Saludos, Sony! ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a todos los que están ahorita. Muchas gracias. Profe, quería que habláramos del E3 de Nintendo. ¿Qué les pareció a ustedes? Luis Ángel me dijo. Bueno, es que quería ver si él había retomado el tema de los personajes de Smash. ¿Qué les parecieron los personajes de Smash a ustedes? A Luis Ángel sí le gustó la idea, porque él quiere personajes que no sean de Nintendo. Bueno, que no sean de Mario, perdón. Y yo estoy medianamente de acuerdo con él. Yo sí quiero personajes de Nintendo, ya no tantos invitados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué personaje les gustaría ver en Smash? Él mencionaba que mucha gente está pidiendo Earthworm Jim. Yo decía que para mí no se me hace como un gran... Se me hace un gran personaje, pero bueno, pues si lo quieren, adelante, ¿no? ¿Qué era? Ah, ¿cómo era? Ya ves, no, que te lo sabías todo. Dije que me sabían los tesoros, que me sabían los jefes. No dije nunca los acertijos. No, los acertijos ya. Esto ya es por vejez. Es por vejez que ya no me acuerdo. El sacrificio de 6. Ah, tienen que formar 6. Ya. Entonces son 3, 6, son 8. Son 7. Son 5 y 2 son 7. También si uno lee las instrucciones, pues ya sabe cómo resolverlo, ¿no? ¡Salazar! Kevin Martínez, yo quisiera que el resto del equipo de Star Fox estuviera en Smash. ¡Yo también! ¿Sabes? Como skins. Crystal, Peppy, Sleepy. Claro. Son buenas ideas. Bueno, obviamente creo que lo más importante es que se confirmaron un montón de cosas. Insisto, creo que lo más importante para mí fue la fecha del Link's Awakening, que es el 20 de septiembre. ¿Cómo se llama? Trials of Mana y la colección de la saga Mana están ya disponibles en Nintendo Switch. Y Trials of Mana, el remake, sale para el 2020. También, pues, de Dragon Quest Builders y Dragon Quest 11S también está muy bien. Oh, shit.
la bronca. Aquí la bronca antes de... Ah, bueno, ya soltó el dos. La bronca era el 4 de 2. La guadaña. Oh, sí, también estos cuates. Gracias por su tino de Stormtrooper. No hacen mentir en Tino, tú atínale bien. Leon, carajo. Ah, caray, ¿que no tenía que matar a los del lanzacuetes? Ahorita a mí lo que me preocupa es la escena de Ashley. Porque como pudieron ver, por alguna extraña razón tengo ahorita un pulso de maraquero. Ah, ya está lleno. Ah, ya. ¿Dónde era? Acá en el cuadro, ¿no? Sí, aquí.
sí noto es que como que las animaciones son un poco lentas ahorita en el Switch de Resident. No sé por qué. Dice Kevin, yo quisiera que... Ah, el equipo de eso. Yo estoy muy emocionado por Link's Awakening. Sí, yo sé que la onda es, emocionarnos por Breath of the Wild. Y los entiendo completamente. Pero, pues la neta es nada más, ahí viene Breath of the Wild 2. Y así de, bueno. Digo, está chido. Pero como es algo que ya se había dicho, tal vez por eso también no me emociona tanto. Ya se había como que filtrado que varios estudios estaban trabajando. Un estudio en particular estaba trabajando en un open world como Zelda. ¡Oh! ¡Oh! Pues ahí viene la escena en la que mi pulso será... No seré cruel. Váyanse. Chuf. Porque, bueno, ustedes deberán de saber que si ustedes matan a los cuervos, es muy, fácil obtener munición. No, dinamito gratis. Este es el de que hay que subirse con Ashley, ¿no? Sí. Ok. Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo sabroso. A Úrsula no le gusta Breath of the Wild. No te preocupes. Todos tenemos que tener algún defecto. Pero es normal. No te creas. ¿Esto no es lo de Ashley? Ya, sí. ¡Ay, los perros! Aquí son los perros, me lleva. Sí, es cierto. Qué odiosos son los perros estos. Es que lo malo es de que estos sí saltan a través de los pasillos. Deben de dar otros dos sueltos. Ahorita lo que estoy buscando son literalmente a los perros. No estoy buscando... Bueno, también le disparé de muy lejos.
de haber uno por ahí. El primer tesoro. También, si ustedes son acá pro, vendan los medkits. Hay suficientes hierbas y hay suficiente dinero para que no los usen. Ahorita, si llegamos con Salazar, que no creo que nos alcance el tiempo. Sabía que estabas acá atrás. Maldito Firulais, hijo de tu madre. Ay, cómo me caen bien estos perros. Los amo de veras. No saben cuánto los amo. De verdad. Bueno, obviamente tenemos que llegar allá. Pero yo lo que quiero es recoger todos los tesoros. Así que... tenemos que pasar por aquí. Y enfrentar más perritos. ¡Hijo de puta! Como amo a los perros de aquí. Los amo. No saben. Adoro encontrarme con ellos. No saben. Uf. De contra. Uf. Y aquí se acaba el episodio de Leon contra los perros. Vamos a ver la escena. Chingüengüenchona. Opinión impopular, dice. Un popular opinion de Úrsula, ¿verdad? Pues sí, pero pues ya está como cuando yo le dije al pobre de Luis que a mí la neta no me gustaba para nada Edward Jim. Igual. O sea, no es que no lo odie ni nada, ¿no? Es solo que no me gusta como personaje. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker.
I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Ada Wong. ¡Qué feo me fue! No, de hecho sí, todavía no nos vamos contra Salazar. Falta un montón. Bueno, no un montón, pero sí falta bastante, porque... Sí, es cierto, la razón por la que no quiero upgradear la escopeta todavía falta. Oh, que la canción. No. Sí. Welcome. Got some rare things. What are you buying? Es que, por ejemplo, puedo. Esa, la Blacktail, siempre la he querido usar como principal, pero no, la Red Knight siempre lleva más poder, me gusta más. Puedo mejorar la escopeta, pero la neta es que no la voy a usar ahorita, o sea, la voy a vender. En la siguiente parte del juego la voy a vender, entonces como que... Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Is that all? Thank you. Is that all, stranger? Is that all? Oh, ojo, El juego está pensado para que sí actualizas las armas. Is that all, stranger? Sin ningún problema. Lo voy a hacer nada más para mostrar que no le tengo miedo al éxito. Is that all? Thank you. Come back anytime. Lo triste que es que les digo que ya en la siguiente fase la vamos a vender. Pero no sé cuánto falte todavía. ¿Aquí qué era? Tirarle a la copa, ¿no? Me acordé que es aquí. Maldita sea. Bueno, sí, también es tirarle a la copa. También esto. Oh,
Ándale. Primer war gore de la noche. Bueno, es que no hay friendly fire entre ellos, ¿verdad? Realmente no necesitábamos ese ítem para absolutamente nada, solo para venderlo y obtener más dinero. Porque, ¿por qué no? Cuando vas a salvar a la hija del presidente, ¿por qué no te puedes llevar una tajada de todo, verdad? A ver, déjenme ver, porque ya, lo que sí ya no me acuerdo. Hoy sí ya no me acuerdo. ¡Ulala! Balas de Magnum. Ah, ya está la Butterfly, ¿verdad? Sí es cierto, la Butterfly es la Magnum. Bueno, en realidad no. La Magnum que a mí más me gusta es la Killer 7. Porque es Killer 7. Porque habla sobre Killer 7. Uno de los juegos de Capcom.
aquí hay que tener cuidado porque aquí hay una viborita que si la matamos nos da un huevito. ¡Ah, no! Ahí está. Uy, se murió. Listo, regresamos a un punto de partida bastante interesante. Lo cual vamos a tener que regresar por un tesoro. Sí, creo que es por aquí. Pero primero tenemos que ir a rescatar a Ashley. Al otro lado. Fer dice, ahora es cuando me acuerdo de nuestro ex amiguito Super Sexy. ¡Super Sexy regresó! Estuvo en el último stream. Sí, es cierto, se me olvidó decirles. Estuvo Super Sexy. Un saludo a Super Sexy. Nos acompañó en el stream de... de... Ubisoft. Fue en el de Ubisoft. No me acuerdo, pero fue en el, fue uno de los últimos. Sí, el último fue el de Ubisoft. Estuvo ahí con nosotros un ratito y ya dijo que estaba en otro planeta, pero que ya regresó. Obviamente a lo mejor nos está buscando en YouTube. Eso puede ser. Pero no apareceremos en YouTube sino hasta dentro de un ratote. Bueno, o sea, el en vivo este va a aparecer, pero... Creo que traigo ahorita un pulso de maraquero, pero bien horrible. Go ahead.
Ah, no, está bien. Está bien acomodado. Bueno, en realidad, esta granada. No creo que me pueda comprar la Butterfly, que es la Magnum. Yo nada más voy a guardar la munición porque es importante. No tanto, pero luego saca de apuros de algunos enemigos. De hecho, ahorita podría vender el lanzacohetes. Got some rare. What are you buying? Is it? Thank you. Pero no, porque ya acabo de comprarla. What are you selling? Acabo de comprar el espacio ultra. Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Ah. Dice Fer, no sé, algo hace que me sienta más tranquilo viendo este directo por acá. En fin, me pongo muy nervioso, dice Fer. Hoy me dedicaron una canción y fue de wow. ¿Qué canción te dedicaron, Constance? Espero que sí. Tráetelo de nuevo, tráetela de nuevo, Constance. Invítala si nos quiere ver de nuevo. Adelante. Bueno, mejoramos nuestra puntería. De hecho, sí, debería de haber vendido el lanzacohetes. Ahorita no es necesario. Sí, ya te vi tú. ¡Córrele, mija! ¡Córrele, Ashley! ¡Córrele, córrele, córrele! Ahí está. Ah, es cierto que tengo que controlarla acá, mis ojos.
Allí están. Acerca ahorita para aventarle la lámpara. No me acuerdo si aquí son las estatuas locas. Creo que sí. Sí, creo que sí, porque esa es la única sección de Ashley. Necesito más cosas. Hola, Constance dice, fue una llamada Kiss a Kiss. Uy, pues ellas aún piensan que pasará en YouTube. ¿Cómo? No entendí. Pero está bien. Dice, Lalo, ¿cómo has estado? Yo un poco más, igual que tú. Yo también ando malo de la panza. De hecho, por eso no va a durar tanto este en vivo. Yo creo que ya nos vamos a ir en un ratito más. Porque sí, también ando así medio. Si llega super, no habrá. Si llega super sexy, habrá más, no sé, más reglas o bullying. Pues yo espero que todos se lleven bien. O sea, las reglas siguen igual. No hay bullying. No debe de haber tanto bullying. Puede haberlo entre ustedes porque ustedes se llevan. Y así es como se conocen y todo eso. Pero va a haber un punto en el que les diga, esténse quietos. O sea, yo entiendo que él o ella, pues les digo, lo que les digo, o sea, pues ella se metió sin querer en la boca del lobo. Pero sí, les repito, como se los dije a ustedes, hay momentos en los que uno a veces está de ganas para recibir bromas y hay veces que no. Entonces les pido más bien que entiendan que a veces, pues que no les sigan el juego, vaya.
Claro que si se pone de llevado, pues no les voy a decir que no se defiendan. Aquí es todos coludos o todos rabones, como decía mi abuela y mi madre. O sea que si te llevas, te aguantas. Si yo les digo algo, si ustedes me dicen algo y nos respondemos, así como viene. Ya se vuelven las cosas más pesadas, pues ahí sí les voy a tener que decir, hey, quietos. Pero mientras el bullying sea mutuo, pues ni pex, ¿qué puedo hacer yo? Se están llevando. Sí, son estatuas locas. Lo que es perritos y estatuas locas, uy, como los amo. El momento en el que este en vivo va a tardar un par de horas, en lo que yo me acuerdo cómo se resolvían esos rompecabecitas del mercado. Ahí tengo uno, de hecho. Quedan igual. Es que vuelvan a estar en su posición original. Eso que no tiene nada que ver. Pero déjenme. Que luego como que me estresa más cuando ya las moví y no le atiné. Que moví una de más antes. Dice, hoy que dure más, yo aún estoy enferma para mirarlo. No, pero yo me siento malillo. Esa es la cuestión. No, además tengo que, como se está grabando, lo tengo que subir a YouTube. Si grabo un montón de horas, pues voy a tardar como 5 horas en que se suba. No le quiero cerrar. ¡No! ¡Lo cerré! ¡Soy un tarado! Fue sin querer. Maldita sea, Nintendo. Tú y tus controles al revés. No lo quería cerrar. Ya ni modo. ¡Ya vámonos! Ya me aburrí. Ya. Vámonos ya. Dice, Ako llevó una de esas famosas palomas a la escuela y en un tiempo libre la prendió. Todos salimos corriendo porque la aventó y cayó a un lado de la ventana.
No, pues qué bueno que no la cacharon, porque en una de esas hasta le levantan una multa. Así que dile que no se pase. Luis Ángel dice que si jugué Earthworm Jim 2. Sí jugué Earthworm Jim. Nunca acabé uno, pero sí jugué los dos. Bueno, jugué los que hay. Incluso el remake, creo. ¿Saben qué? Esto ya lo hago yo aparte. Vamos a ver. Ah, pues ya no han agregado más, ¿verdad? Ya no han agregado más juegos retro, ¿sí? ¡Pling! Cluckland. No, ya no han agregado otros. Vamos a jugar el que todo el mundo quería que estuviera y no estaba. Era Metroid. No, sí, que tengan mucho cuidado, porque pues es técnicamente ilegal hacer eso. Se hubieran llamado a sus papás y complicado las cosas. Oye, Samus, oye. Claro, tenía que venir por el primer poder, ¿no? Regresa.
Es un poco increíble que... que se trabe, ¿no? Ok, la canción... ¡No, no! Adiós, Samus, que te vaya bien. Y... Ninja Gaiden especial. Ah, es que me quedé. ¿Qué era el niño? ¿Qué era el especial? Era que supuestamente te dan todo, ¿no? Te dan ítems nuevos. Cosas así. ¿Qué hay que hacer? ese momento en el que no sabes exactamente qué hacer. Encerrar a los enemigos en las cáscaras de huevo. Sí, hacer pares, ya me di cuenta. Bueno, más bien yo creo que las cáscaras de huevo son los que... son los comodines. Thank you.
cajetilla. Sí, ya, más o menos lo estoy entendiendo. No, perdí. Cuatro Hoshis. Ok. A ver, otra vez. Una vez más. Tengo que entender y dominar esto. Ay, qué tonto. No, ya la cajeteé. No. Nunca llegó a pasar algo raro a los como lo de Aku y Cohete en su escuela o trabajo. En la escuela sí. Sí. O sea, había gente maldosa y todo, siempre. Es que antes era un poco más relajado el asunto. No por mala onda, sino porque pues, no había tanto cuidado. Y obviamente por eso pasaban algunos accidentes. Pues no deseados, sinceramente. Ahora ya hay un poco más de restricción y está bien. Thank you.
Ay, qué menso. Bueno, al menos llegué al nivel 2. Creo que la otra vez ni había pasado al nivel 2. Qué vergüenza. No, llegué a 8 Yoshis. Bueno, ¿jugará Luigi's Mansion 3? Dice Constance. Yo creo que sí. Sí me llamó mucho la atención y creo que este es el primer Luigi's Mansion que voy a jugar. Fuera de haberlo jugado alguna vez en casa de algún primo, el 1. Creo que será el único que voy a jugar, el Luigi's Mansion 3. Bueno, juego amigos, pues ya me despido el día de hoy. Fue más corto de lo habitual, bueno, porque ahorita pues estamos en un tiempo de descanso y de reflexión gracias a... pues hay un par de cosas que tenemos con YouTube. De todas maneras van a poder encontrar esto grabado en YouTube en un par de minutos, en un par de horas. Nos vemos el día jueves con un podcast donde voy a discutir con Bernardo, obviamente, todo lo que ocurrió en E3 de una manera resumida, porque ya saben que el podcast dura una hora, pero de todas maneras trataremos de platicar de lo más importante que ocurrió en E3 2019, que estuvo, pues, bastante bueno, estuvo bien, estuvo aceptable, estuvo, bien a secas, ¿no? Creo que yo nada más tengo mi rant contra cómo anunciaron Gears of War, es lo único que yo tengo en contra de lo que hizo Microsoft. Para mí necesitaba hacerlo más en grande porque era... pues porque era Gears of War y sale este año y es para todos y es el juego clave para toda la banda, ¿no? Para todos los fans. No sé, se me hizo que lo presentó muy mal. De ahí en fuera creo que todos lo hicieron bien. Square Enix se llevó la noche con Final Fantasy VII. Keanu Reeves en la Xbox sin duda alguna quitó mucho del... hizo mucho hype y creo que mucha gente se filtró con eso. Más bien se enfocó en eso. Indies hay un montón y muy prometedores. Por ahí en la Square Enix hay un juego pues independiente pero hecho por mexicanos, que es este de carreras. Vamos a discutirlo también el día jueves. Está muy interesante. Creo que Ubisoft cumplió con mostrar Watch Dogs Legion, que era como la gran sorpresa. La verdad es que yo sí esperaba un adelanto de Rainbow Six Quarantine, ya que se había filtrado, ya que habían dicho que iba a ser de zombies y que iba a haber nuevo Rainbow Six. Yo sí esperaba, sinceramente, que nos mostraran un video, pero no. Sale para inicios del 2020 y nada más, hasta ahí quedamos. Bueno, pues amigos, ya seguiremos discutiendo esto del E3 el día jueves. Los espero a las 9 de la noche por Facebook, por Twitch y por los dos perfiles de Facebook y por Twitch en vivo. Y después nos vemos ya grabado todo esto en YouTube. Yo soy Eduardo Ramírez, me despido, no sin antes leer sus últimos comentarios y saludos. Dice Francisco Ángeles, dice, bye, gracias Francisco por estar aquí. Igual a ti, Constance. Dice que no quiere Gokusiones para Smash. Pues ya ven que es el siguiente candidato fuerte. Y si la gente estaba pidiendo al héroe de Dragon Quest
y a Banjo-Kazooie se los cumplieron, ¿por qué no a los que queremos a Goku en Smash no nos lo van a cumplir? No, no creo. Es muy complicado el manejo de la licencia de Goku. Muy complicada. Muy, muy complicada. Entonces, no creo que se avienten la lana. O sea, el chiste sería hablar con Bandai y que Bandai arregle sus broncas que tiene con la licencia del personaje en Europa, América y Asia, que yo creo que ya están más reguladas que hace unos 10 años, pero no creo que sea tan fácil mover al personaje, a ningún personaje de anime, en general. Esto debido a que los contratos en ocasiones también van con cuestión de imagen. Hagan de cuenta, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Estas marcas no tienen ningún contrato. Digamos que One Piece firma con Mattel, así como Hello Kitty ahorita firmó con Mattel, de hecho es muy importante eso. Digamos que firma con Mattel. Entonces Mattel dice, yo voy a manejar la imagen de Hello Kitty en América Latina. ¿De acuerdo? De acuerdo, dice Sanrio, ¿no? Entonces, iba a decir One Piece, pero mejor con Hello Kitty. Es un ejemplo de Hello Kitty porque no, así, no creo que esté así el contrato. Yo manejo toda la imagen, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿con quién tiene que ir un desarrollador para meter a Hello Kitty en su juego? Con Japón y con Mattel, porque Mattel administra la imagen de Hello Kitty. Y algo parecido sucede con muchos de los animes que vemos, en especial los que hace Toei, incluyendo obviamente al señor Goku y a todos sus amiguis. Entonces, es muy difícil que Goku lo metan en Smash por todas las cuestiones de licencia. Creo que es más fácil que metan a otro cuate de un videojuego. Yo espero que sea alguno de los tantos que están aquí todavía. Un Double Dragon, una Battletoads, ¿por qué no? No, la Battletoads como que a lo mejor no quedaría, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿por qué no? ¿Por qué no llamamos a Battletoads ahorita que para promocionar su juego que sale el año que entra, ¿no? ¿Sale el año que entra o sale medio? No me acuerdo, pero vamos a discutirlo también ese día, el jueves esto. No sé, un personaje de Punch-Out, por ejemplo. También, ¿por qué no? No hay muchos personajes de Punch-Out. Está nada más este... Bueno, está el personaje principal y ya. Yo, neta, ¿yo quién quiero? A los de ARMS. Porque ARMS se me hace un muy buen juego. ARMS. Los de ARMS deben de estar ahí. Deben de estar ahí puestos en Smash. No, nada más un trofeo en el que salgan y digan hola. No. Que estén en el personaje de Smash. Ese es el que yo quiero. Ya obviamente, pues Goku o el que sea, pues está bien. Al final del día, creo que, insisto, Sakurai y su equipo hacen muy bien las cosas. Entonces, bueno. Dice, se le quiere mucho. Gracias, Consol, yo también los quiero. Al menos después de ellos viene Banjo-Kazooie, dice, exactamente. Final Fantasy Dissidia 2. Yo encantado y compraría Dissidia 2, pero a ustedes no les gusta Dissidia. Lo odiaron la vez que lo pusimos. Dice, básicamente, olvídense de personajes de anime, es un dolor de cabeza traerlos. Sí, generalmente sí. O sea, hay unos que sí tienen bien regulados sus derechos, hay unos que no. Sanrio es de Kitty y Chococat. Así es, Constance. Kitty y Chococat. También. Pochaco también. ¿Cómo se llama la niña ninja? La niña que estaba enamorada de un ninja. Puka, también. Bueno, pues amigos, muchas gracias por estar esta noche. Nos vemos el día jueves. Yo me despido. Soy Eduardo Ramírez. Nos vemos en otro gameplay en directo el día jueves. Hasta la próxima. Ya encontré el botón. Así que nos vemos. Bye. Ahora sí ya. Bye. Nos vemos.